Un experto en marca personal y marketing destapa la cara B del perfil en Instagram de los Reyes Felipe y Leticia. Los Reyes Felipe y Leticia inauguraron su perfil oficial de Instagram el día de su 10º aniversario, un paso al frente en cuestiones de comunicación que ha sido muy bien recibido por los ciudadanos. La entrada de la Casa Real en Instagram estaba marcada en rojo en el calendario. El equipo de comunicación de la corona estaba trabajando desde hace meses en este perfil oficial tan necesario. Pero esperaron a una fecha especial, concretamente al 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI para estrenarse por la puerta grande. En un giro que mezcla tradición y modernidad, la familia real ha decidido abrir las puertas de su mundo a millones de seguidores a través de esta popular plataforma social. Un paso al frente muy esperado, y necesario que desde lecturas.com hemos analizado con Pau Sabaté, experto en marca personal y marketing. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es su objetivo? Hasta hace poco, la Casa Real se mantenía fiel a sus canales tradicionales de comunicación, web, Twitter, YouTube y comunicados puntuales. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la revolución digital no cesa. Las redes sociales se han convertido en la herramienta predilecta para informar, y acercarse al público de manera directa y sin filtros. Y don Felipe y doña Leticia no quieren quedarse atrás en esta ola de modernización. Los objetivos de Felipe y Leticia detrás de su debut en Instagram. Tal y como apunta Sabaté, Instagram, con su énfasis en las imágenes y la conexión emocional, es la plataforma perfecta para que la Casa Real alcance varios objetivos clave. Proximidad y accesibilidad. Todos los miembros de la familia real pueden compartir detalles sobre su día a día, y actividades oficiales de una manera más cercana. Y accesible con fotografías inéditas y vídeos que reflejen de una forma más cercana su labor. Esto humaniza a la monarquía y la hace más tangible para el público, asegura el experto. Transparencia y modernidad. Instagram ofrece la oportunidad de mostrar una versión más auténtica y transparente de la vida real, alejándose del rígido protocolo y acercándose a la frescura y espontaneidad que demandan las nuevas generaciones, nos cuenta Pau Sabaté. Algo que, sin duda, beneficiará a la institución de ahora en adelante. Llegar a los más jóvenes. Captar la atención de los más jóvenes es crucial de cara al futuro. De ahí que su debut en esta plataforma también sea vista como una estrategia para conectar con este sector de la población que, a priori, está mucho más alejado de la corona. A esto también se suma la presencia más activa de Leonor, algo vital para sustentar el futuro de la monarquía. Control de la imagen pública. Al gestionar su propio perfil, la Casa Real puede controlar la narrativa, y responder rápidamente a cualquier comentario o situación, gestionando de forma proactiva su imagen pública, nos cuenta el experto. Así como estar al tanto en cuestión de segundos de todo lo que ocurre en la red social de moda. El contenido, un álbum exclusivo a la vida real. Instagram ofrece un amplio abanico de opciones a la hora de comunicar. Con las imágenes y los vídeos como objetos principales nos planteamos, ¿qué podemos esperar del contenido de la Casa Real? El peso de cada publicación lo llevan todos los actos oficiales que presiden Felipe, Leticia, Leonor, Sofía y Doña Sofía. Reuniones, premios, viajes de estado, citas culturales. Momentos inéditos que nos acercarán más si cabe a la familia real, y también da una mayor visibilidad a las iniciativas, y causas benéficas que apoyan desde hace años. Al margen de esto, se espera que los Reyes y sus hijas abran de vez en cuando su álbum de fotos más íntimo. Imágenes más informales y relajadas que nos muestren esa faceta más desconocida de la familia real. ¿Quién no quiere ver lo que hace la reina Leticia en un día de descanso o a don Felipe en un momento espontáneo con sus hijas? Finalmente, Instagram actuará como altavoz para hacer públicas de manera inmediata las noticias que se precisen a través de comunicados oficiales.
anuncios que nos mantendrán informados de manera instantánea y sin distinciones de ningún tipo. La cara B de Instagram, los desafíos de la exposición mediática. Pero no todo es un camino de rosas en el mundo de las redes sociales. Pausa Bate advierte que la Casa Real deberá encontrar el equilibrio perfecto entre transparencia y privacidad, compartiendo lo suficiente para mantener el interés del público sin comprometer la intimidad de sus miembros. Pero no solo eso. También deberán estar preparados para manejar comentarios y críticas en tiempo real, asegurándose de que su presencia en la plataforma sea siempre positiva y constructiva, evitando cualquier tipo de polémica al respecto. Después de este análisis, nuestro experto avala la decisión de los Reyes, un debut en Instagram que ha sido tomado como un movimiento audaz y necesario. Y sentencia, esta decisión no solo moderniza la imagen de la monarquía, sino que también fortalece su conexión con la sociedad, especialmente con los más jóvenes.